La idea de hacer este libro surgió a raíz de que yo me daba cuenta de que conforme la televisión se apoderaba de nuestras vidas y después las redes sociales y a la vez el analfabetismo iba disminuyendo, las personas iban cambiando su lenguaje en todos los sitios y aquí mucho más. Se iban perdiendo muchas palabras que antes, cuando, por ejemplo, cuando yo era pequeña, mi abuela, mis bisabuelos, todos los mayores utilizaban esas palabras y poco a poco pues se iban perdiendo de nuestro vocabulario. Para mí este libro supone el recuperar, sobre todo en un mismo ejemplar, todo el vocabulario que utilizaban nuestros abuelos, que nosotros utilizábamos también cuando éramos pequeños y que ya poco a poco, con la llegada de televisión, las redes sociales y todo eso se iba perdiendo. Y además, que el sentimiento que teníamos muchas veces los andaluces de complejo porque no hablábamos buen castellano, cuando eso en realidad no debemos tenerlo, puesto que nuestro idioma es el más antiguo de la península ibérica. Es nuestra forma de hablar y después ya he ido estudiando todo lo que cada palabra conlleva y me he aprendido muchísimo al hacer este libro. Para mí ha sido un montón de descubrimientos día a día. Aunque yo las conocía todas, ya digo, porque me recuerdo perfectamente de mi infancia y de mi primera juventud. Hay muchas, por ejemplo, el clítoris femenino tiene muchísimas secciones que no se conocen en el resto de España. Después tenemos también que nosotros hay palabras que les damos un significado muy diferente al que le da la Real Academia Española, aun siendo la misma palabra. Significa todo lo contrario o otra palabra distinta. Por lo tanto, yo creo que el libro resulta muy curioso también por eso. Además, por la cantidad de influencias que tiene, porque tenemos palabras del gitano, tenemos palabras del latín y del árabe, por supuesto, pero mezcladas en una lengua que existió que se llamaba aljamía, que es la que hablaban los romanos cultos y los árabes cultos. En realidad, más que una palabra en sí, me ha llamado la atención todo el trabajo, porque es que aprendí muchísimo de nuestra lengua. Y entonces cada palabra es digna de analizar en sí por ese tema. En total he recogido 1.500 palabras, que en general son todas de la comarca. Lo único que ocurre es que a lo mejor en algún pueblo se le cambia una letra, o se le cambia una sílaba, y no llegan a ser exactamente igual que en Pedraván, ¿no? Pero en general son o no significan también lo mismo. La misma palabra de aquí, por ejemplo, puede cambiar su significado en el Carpio, puede cambiar su significado en otra parte de Córdoba, pero he recogido 1.500 palabras. Este es el número 20 de mis libros. En el primero que hice fue la historia de la villa de Pedrabá, primero para adultos y al año siguiente para niños. Después también he hecho la biografía completa de don Francisco Alcántara Jurado, que fue fundador de la Escuela de Cerámica, como ya sabemos. Después he hecho también otro en colaboración con los cronistas sobre fotografía antigua del Alto Guadalquivir del siglo XIX y principios del XX. He escrito dos novelas, varios cuentos. Y la verdad es que este libro era algo que yo tenía muy en mente y tenía muchísimas ganas de hacerlo. Lo que pasa es que hay que dedicarle mucho tiempo y se ha hecho muy despacio para intentar hacerlo lo mejor posible.